Vaig escollir l'autònoma perquè jo ja sabia que aquí és on és el lloc que està més ben valorat per fer física i mates, que és la carrera que vull fer jo, del meu entorn, de Catalunya, Barcelona. I també havia estat aquí fent un campus d'estiu i havia conegut el campus, l'ambient universitari, i m'havia agradat molt i per això vaig escollir l'autònoma. Sí. I a més també tot el moviment estudiantil i tot això m'atreu molt. Llavors això és el que m'ha fet escollir l'autònoma. A mi sempre m'han agradat tant la física com les matemàtiques. Sempre des de ben petit m'ha agradat que em plantegin problemes, que hagi de resoldre, que m'hagi de trencar la closca, que ho hagi de pensar. Llavors semblava que física i mates era com la carrera que més s'adequava als meus gustos, no? I això, i quan a mi m'agradava, durant el batxillerat vaig veure que m'agradava molt tant la física com les matemàtiques i no m'acabava de decidir per cap de les dues i clar, un doble grau que faci les dues coses sembla l'opció ideal. Mm. A mi m'agradaria dedicar-me a la recerca científica. En particular m'agrada la física teòrica i m'atreu molt la quàntica, pel poc que he pogut veure. Però suposo que ara, quan comenci la carrera, ja podré veure més coses i se m'obriran més portes també de cara a veure què puc fer en un futur. A veure, a mi m'agradaria fer algun descobriment important per dues coses. Primer, per contribuir a la humanitat, al desenvolupament com a societat, però també és veritat que un cert reconeixement sempre és bo, no? I saber que el que estàs fent, doncs, sí, que val la pena. Llavors, les dues coses, obtenir un reconeixement de l'entorn, però també contribuir a la humanitat. La verdad que yo la autónoma no la conocía como tal, pero entonces mi hermano me habló de ella porque va a hacer el doctorado aquí. Entonces fue un poco cuando empecé a investigar y descubrí que, bueno, que tenía una área entera para biociencias, que es lo que a mí me gusta. Entonces dije, bueno, pues es la universidad en la que quiero estudiar. Y aparte yo creo que lo que yo quiero, bioquímica, es la mejor de España, vaya desde mi punto de vista. Y bueno, yo vengo de Asturias y para mí todo el mundo me decía en plan de por qué vengo a Barcelona, que con el tema de catalán, que tener que estudiar en catalán y todo eso, y la gente como que me decía que no fuera, que eligiera otro sitio. Pero para mí la verdad que no es un inconveniente porque es un idioma bastante similar al español y bueno, no tengo problema en entenderlo, tampoco es escribirlo, pero tampoco creo que sea un problema muy grande. Lo que más me gusta de bioquímica es porque yo siempre he querido como saber un poco más del mundo celular y todo eso, porque al hacer así, yo que sé, levanto el brazo, o porque por tal cosa hay tal enfermedad, o cosas así para poder investigar, y por ejemplo en el campo de la oncología, o algo así para entenderlo mejor. Al acabar la carrera me gustaría mucho dedicarme a la investigación, sobre todo en enfermedades genéticas o la oncología, aunque bueno, tampoco descarto la virología, pero bueno, estoy en primer año y todavía no sé lo que voy a hacer bien, igual durante los cuatro años decido cambiar o simplemente me doy cuenta de que la investigación no es lo mío y por ejemplo es otra cosa. Entonces todavía no lo sé, mis intenciones son investigación, pero es un campo un poco difícil, entonces no sé. La verdad que siempre me gustó desde pequeña ya la idea de irme a estudiar, bueno, a estudiar y a trabajar fuera. Entonces para mí tener que irme fuera para investigar o trabajar o lo que sea no es un problema. Siempre me gustó. Pero bueno, si por ejemplo encontrara por aquí tampoco me molestaría. Pero por lo menos una etapa de mi vida sí me gustaría fuera.